El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, informó que a las 6:46 de la mañana se registró una explosión en el volcán Popocatépetl que generó una columna de ceniza de 1,8 kilómetros de altura, que debido a los vientos, se dispersa hacia el nor-noroeste. Te recomendamos, de donde viene el, me canso ganso, de AMLO, en su cuenta @capacapa de Twitter, el director de análisis y gestión de riesgos del organismo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Óscar Cepeda, dio a conocer que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2.